la charanga habanera con David Calzado, con Picayo, que ya murió, con Puchilán, bueno, con otros músicos. Y entonces yo me incorporé en NG La Banda en octubre de 1988. Y ahí comenzó, cuando nos fuimos para Colombia, cuando regresamos, que dejamos dos o tres cositas grabadas, lo que había en el avispero, en Cuba, en La Habana, era una cosa increíble. Empecé a trabajar muy jovencito, a los 14 años empecé a trabajar en lo que en ese entonces La Habana era distinta musicalmente a lo que era ahora. Había y se hacía mucha buena música. Estaba la orquesta CMBF Canal 4, que fue donde empecé yo. Estaba la orquesta CMQ Televisión, CMQ Radio, la orquesta de Radio Rebelde y la orquesta de Radio Progreso. ¿Qué pasó? No sé. Socialmente no sé qué fue lo que pasó, qué cambió en el gusto de la gente, qué fue lo que sucedió, que la gente dejó de interesarle a todo aquello y llegamos al punto este de aquí, al punto este de la, ¿cómo se llama? El reggaetón. Voy a tocar con NG La Banda a Carlos May. Y yo tenía el hábito, para calentar la trompeta, yo metía un trapo en la y no se bulla. Eso es. Bueno, tú metes un trapo adentro y no suena. No suena nada. Y entonces cuando llega ese momento, yo salgo y se me olvida que el trapo toca. Y cuando hago así, me quedé así, miré a la gente. Y entonces lo que la gente estuvo indeciso de hacer el momento antes, si aplaudir o qué, ahí en ese momento se puso de acuerdo todo el mundo, se reíse. Y hice así con un swing tremendo, saqué mi trompetín, saqué mi tapiz, lo tiré para atrás y arranqué. Yo tuve la suerte de unos trompetistas, profesores americanos que se reunieron, hicieron la historia del lead trompeta. El lead trompeta es la primera voz de un orquesta. O sea, en una serie de lead trompetas. Y de buena primera veo el Elpidio Chapottin Delgado. Yo estaba en casa de mi hijo. Yo me quedé así y digo, Damián, ¡Damián! ¡Mira esto, chico! Pusieron Estudios de La Habana y N de La Habana. Eso en honor a Alejandro Rivera, el negro.